Queridos hermanos y hermanas, tómense unos minutos porque hoy tenemos un mensaje extraordinario para compartir con todos ustedes. Hoy hablaremos de una experiencia increíble que involucra a uno de los actores más célebres de nuestro tiempo, Jim Carrey, y de cómo una simple oración puede transformar radicalmente nuestras vidas. Quédense con nosotros hasta el final de este video, porque lo que estoy a punto de contarles podría cambiar su visión de la oración y la fe de una manera profunda y duradera. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es el verdadero poder de la oración? Quizás lo hayan subestimado. Quizás no siempre hayan pensado que sus palabras dirigidas al cielo pueden realmente marcar la diferencia. Sin embargo, la historia que estoy a punto de contarles demuestra exactamente lo contrario. En diciembre de 2014, Jim Carrey participó en The Graham Norton Show, de la BBC One, junto con otros actores famosos como Jeff Daniels y Jude Law. Durante la transmisión, mientras hablaba de su papel en la película Eternal Sunshine of the Spotless Mind, el presentador le hizo una pregunta intrigante: si alguna vez había deseado revivir un recuerdo particular del pasado. Y fue en ese momento cuando Jim Carrey contó una historia sorprendente que nos hizo reflexionar profundamente. Carrey compartió una anécdota de su infancia, un episodio que involucraba a una maestra irlandesa de segundo grado. Esta maestra les había dicho a sus alumnos: cuando deseo algo, rezo a la Virgen María y le pido que se lo pida a Dios. Prometo algo a cambio y obtengo lo que deseo. Imaginen la escena: un joven Jim, lleno de esperanza y confianza, que decide poner a prueba este consejo. Carrey, deseando ardientemente una bicicleta, volvió a casa y rezó a la Virgen María con todo su corazón. Dos semanas después, mientras caminaba por la sala, encontró una Mustang nueva. Confundido y maravillado, preguntó a sus padres: ¿qué es esto? La respuesta fue aún más sorprendente: la ganaste en una rifa. Jim descubrió luego que un amigo suyo había participado en una rifa de una tienda de artículos deportivos, escribiendo también su nombre. Sin saberlo, se había convertido en el afortunado ganador de esa bicicleta. Two weeks later, I walked into the living room and there was a brand new Mustang bike with a banana seat and chopper handlebars sitting in the middle of the living room. And I said, "What's this?" And they said, "You won it in a raffle." And it turns out I won it in a raffle. Queridos hermanos, este episodio de la vida de Jim Carrey nos enseña una lección fundamental sobre el poder de la oración y la fe. A menudo vivimos nuestras vidas subestimando el potencial de una oración sincera, olvidando que, como nos dijo Jesús, la fe puede realmente mover montañas. Recuerden cuando Jesús dijo: si tienen fe como un grano de mostaza, podrán decirle a este monte: muévete de aquí para allá, y se moverá, y nada les será imposible. Sin embargo, este testimonio de Jim Carrey no es único. No fue simplemente un recuerdo del pasado sacado a relucir. Jim Carrey, en múltiples ocasiones, ha hablado del Evangelio y de la fe. Como muchos de nosotros sabemos, a pesar del éxito y la fama, Jim Carrey ha enfrentado numerosos desafíos personales y profesionales. Su lucha contra la depresión ha sido bien documentada, y a través de ella, ha encontrado fuerza en la espiritualidad y en la búsqueda de un significado más profundo en la vida. En 2015, la vida de Carrey estuvo marcada por una tragedia personal: la pérdida de su novia, Catriona White, quien murió por sobredosis. Este devastador evento llevó a Carrey a reflexionar aún más sobre el sufrimiento humano y su relación con Dios. En varias entrevistas, Jim ha hablado abiertamente de su sufrimiento y de su búsqueda de consuelo espiritual. En un discurso particularmente conmovedor, Carrey dijo: el sufrimiento lleva a la iluminación. Si enfrentas el sufrimiento y tratas de comprenderlo, puede llevarte a una conciencia más profunda de tu existencia y del significado de la vida. Sus palabras resonaron profundamente con muchos, demostrando que incluso en las tinieblas más profundas, siempre hay una luz que podemos encontrar a través de la fe y la oración. And,
ultimately, I believe that suffering leads to salvation. And in fact, it's the only way that we have to somehow accept, not deny, but feel our suffering and feel our losses. And then we make one of two decisions. We either decide to go through the gate of resentment, which leads to vengeance, which leads to self-harm, which leads to harm to others, or we go through the gate of forgiveness, which leads to grace. And your being here is an indication that you've made that decision already. You've made the decision to walk through the gate of forgiveness to grace, just as Christ did on the cross. He suffered terribly, and he was broken by it to the point of doubt and a feeling of absolute abandonment, which all of you felt. And then there was a decision to be made. And the decision was to look upon the people who were causing that suffering, or the situation that was causing that suffering, with compassion and with forgiveness. And that's what opens the gates of heaven for all of us. So I wish that for all of you. I wish that for myself. I know that, you know, no matter what I've suffered, most of you have suffered worse than that. But that's why I admire you, because you're here, you know? And you will have grace, because this decision has been made. So I'm so glad to be with you and to be a part of this. Thank you, Father Greg. Thank you, John. La oración no es solo un ritual, no es un gesto vacío. Es un acto de fe, un puente que nos conecta directamente con el corazón de Dios. Y Dios, en su infinito amor y misericordia, siempre escucha las oraciones sinceras de sus hijos. Es importante recordar que la oración no es una lista de peticiones, sino un diálogo profundo y personal con nuestro Creador. Es un momento en el que abrimos nuestros corazones, compartimos nuestras alegrías y preocupaciones, y escuchamos su voz que nos guía. A menudo, en el frenesí de la vida cotidiana, olvidamos detenernos y dirigirnos a Dios. Sin embargo, como demuestra la experiencia de Jim Carrey, incluso una oración simple y espontánea puede llevar a resultados increíbles. No es la complejidad de las palabras lo que cuenta, sino la sinceridad del corazón. Me viene a la mente la historia de Ana, madre del profeta Samuel, que oró fervientemente a Dios para tener un hijo. A pesar de que sus oraciones parecían no tener respuesta durante muchos años, Ana continuó orando con fe. Y al final, Dios respondió a sus súplicas, dándole un hijo que se convertiría en uno de los más grandes profetas de Israel. Esto nos muestra que la oración perseverante, hecha con fe, es poderosa y puede llevar a milagros en nuestra vida. Ahora, los invito a reflexionar sobre su experiencia personal con la oración. ¿Alguna vez han tenido un momento en el que, orando con todo el corazón, han sentido una respuesta tangible de Dios? Tal vez han vivido un milagro grande o pequeño, una coincidencia inexplicable, una paz interior que superó toda comprensión. Me gustaría que compartieran estas experiencias con nuestra comunidad de fe, porque sus historias pueden inspirar y fortalecer la fe de los demás. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse los próximos videos en los que continuaremos explorando el poder de la oración, la fe y la esperanza. Juntos, como comunidad, podemos crecer en nuestra fe, animarnos mutuamente y testimoniar la grandeza de nuestro Dios. Recuerden, hermanos y hermanas, que Dios siempre está cerca, listo para escuchar nuestras oraciones y responder de las maneras más sorprendentes. Nunca dejen de orar, de creer y de esperar, porque con Dios todo es posible. Que Dios nos bendiga a todos.